A partir de este martes, 10 helicópteros del agrupamiento Cóndores, pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, SSPCDMX, sobrevolarán tres veces al día las zonas con mayor incidencia delictiva en la capital. Vamos a estar sobrevolando tres veces al día las zonas conflictivas para no nada más tener presencia de ellas, sino apoyar a los compañeros que estén vía tierra y unidades que estarán patrullando en respuesta a cualquier petición ciudadana. Raimundo Collins, secretario de Seguridad Pública de Excel, jefe de gobierno capitalino, José Ramón Amieva, precisó que las aeronaves están equipadas con tecnología para sobrevolar en las condiciones más adversas del clima. Son rápidos, permiten una vigilancia y una visión del campo diferente, es decir, una visión desde arriba que puede abarcar las azoteas, los patios, las calles y vehículos en movimiento. José Ramón Amieva recalcó que para una mejor atención a la ciudadanía, el sistema de cuadrantes debe modificarse para que los mandos atiendan en toda la ciudad. El sistema de cuadrantes se tiene que modificar. Necesitamos tener un sistema de patrullaje que sea más efectivo, en donde no parezca que cada quien es, me refiero a los mandos, es exclusivamente responsable de un territorio. La responsabilidad de los mandos es atender a todas las personas en todo territorio. No se deja de ser policía por cruzar un territorio denominado cuadrante. José Ramón Amieva. Más noticias en MSN. Ebrard se reúne con el canciller de Chile para hablar de la relación bilateral y las mejores imágenes de las últimas 24 horas. Fuente: Reuters.